Sí, como cada 11 de junio nos reunimos acá en esta pequeña plaza de Alto Comedero, la plaza del vecino, a celebrar este día, el Día del Vecino Participativo. Creo que es un hecho muy importante, si bien el vecino participativo se constituye cada día, en cada espacio, en cada lugar, gestionando, generando por el que vive al lado. Creo que este es el desafío. Yo siempre digo que vecinalismo, ser vecino es ser solidaridad, es ser solidario. Y poder gestionar, dejar de lado quizá tiempo con la familia, tiempo de trabajo para dedicarlo a pedirle a la municipalidad que cambie un foco o a coordinar con los distintos vecinos las mejoras de las veredas. Son gestos que realmente enaltecen a cada uno de los que hacemos esta ciudad. Así que desde ya, saludar a todos los vecinos de San Salvador de Jujuy y decirle que sigamos construyendo cada día una ciudad más amigable, una ciudad más linda, una ciudad más vivible. Bueno, es un gusto participar de este acto. Es lindo que los vecinos participen de su barrio, se comprometan y trabajar por el lugar donde viven. Nosotros creemos que el Consejo Deliberante, nosotros como concejales, el nexo donde debemos trabajar con ellos, con los centros vecinales, para llevar mejores ayudas y mejores condiciones a los barrios de la capital. Nosotros, como centro vecinal y presidente del centro vecinal, agradecemos infinitamente que siempre el intendente se acerca a la plaza principal de esta, que es la Plaza del Vecino. Y lo agradecemos siempre porque siempre nos está acompañando, siempre estamos al lado de él, nos colabora en lo que está a su alcance para nosotros. Necesitamos, obvio, algo más, pero estamos agradecidos con él y con todos los funcionarios también que nos colaboran a nosotros en Alto Comedero. Como presidente, estamos cerca de todos los vecinos, que es como una familia para nosotros, que estamos atentos a lo que le pueda pasar a cada vecino. Así que para nosotros es un día especial y bueno, agradecemos a todos los funcionarios que vinieron.